Es el descenso de San Pedro, el descenso de San Pedro. El descenso de San Pedro. El descenso de San Pedro. ¿Y en qué consiste? ¿Qué hay que hacer para acabar tan mojado como has acabado tú? Tirarte por el tobogán de agua, que yo venía con la idea de no mojarme, pero me he acabado mojando. Yo veo que por aquí al principio no te mojas mucho, pero abajo tenemos una sorpresa, ¿no? Sí, está lleno de agua y al caer te mojas, y además está ahí el señor mojando con la manguera. Te has puesto un tobogán con una colchoneta. ¡Buah, genial! Encima con mi padre me lo he pasado genial. El lunes nos falló el tiempo, ayer miércoles también, pero hoy por fin hemos podido realizar este descenso de San Pedro. Estamos con Valentín Quevedo, presidente de la Peña del Pañuelo, por fin hoy. Sí, por fin, gracias a Dios. El lunes por el tiempo que hizo muy malo y llovió, ayer porque la empresa no podía venir y por fin hoy pues hacemos el descenso. El descenso de San Pedro, pero esta vez en la Plaza Mayor porque no podía entrar en San Pedro tal evento. ¿Por qué hemos decidido cambiar un poco la estructura con respecto al año pasado? Bueno, porque antes lo hacíamos, pues cosa como decíamos, casera, ¿no? Nosotros tal, entonces esto pues viene con más seguridad, acaba en una piscina, nosotros teníamos unas barreras ahí un poco tal, y hombre, siempre lleva más seguridad que lo que hacíamos nosotros. Te hemos visto a ti que has sido uno de los valientes, que has cogido uno de los flotadores y te has lanzado, ¿cómo es la experiencia? La verdad es que la otra vez cuando hacíamos nosotros también estaba bien, pero son muchos más metros y está muy bien. Y el tirarte ahí en plancha, acabas ahí en la piscina, está realmente bien, está bien. Esta actividad la organizáis vosotros, pero está para todas las peñas, para todas las personas que quieran venir a disfrutar. Sí, claro, por supuesto. Está para todo el pueblo, o sea que esto lo puede disfrutar cualquiera. Está organizado por el ayuntamiento y por la Peña del Pañuelo. ¿Cuánto tiempo va a estar esta estructura montada aquí para poder disfrutar? Pues vamos a estar hasta las 2 de la tarde. ¿Cómo animaríamos para todas las personas que ya no van a poder venir este año a disfrutar de este descenso? ¿Cómo les animamos para que el año que viene no se lo piensen y vengan aquí con nosotros? Bueno, pues que la verdad que es una gozada y que está muy bien. Si el tiempo nos acompaña, una manera de refrescarte y de pasártelo muy bien. Pues el tiempo sí que nos acompaña, así que vamos a seguir disfrutando de ello. El año pasado era más abajo, pero este año parece que lo han hecho aquí, no sé, está más bonito este año. ¿Te gusta más este año que otros años? Sí, a mí me parece que está mejor este año, porque hay más gente y ya al final te mojas y todo, así que está mucho mejor este año. Está porque es más, un poco más larga y te diviertes más porque está más inclinada. Sí, era más corto, pusieron una lona ahí abajo en la cuesta de la pastelería. Buah, a mí me gusta mucho más este y además es mejor con la colchada a los lados. Resbala más. Estamos con Nicolás Morán, uno de los encargados de traer hasta aquí la sonrisa en este día tan caluroso, por fin. ¿Qué seguridad tienen para todas aquellas personas que puedan ver un poco de peligro? ¿Qué seguridad tiene este tipo de actividad? Tenemos monitores en cada una de las esquinas de la atracción. Tenemos todo tipo de cuidados también para los chicos e intentamos tener mayor seguridad prohibiéndonos de los donuts para resbalarse, para deslizarse. Ahora vemos mucha gente, pero también habéis tenido un trabajo previo. ¿Cuánto tiempo lleva tener que montar todo esto? Alrededor de una hora, ¿vale? Sobre todo para tener los puntos de agua y de luz bastante seguros, ¿vale? Y tener la atracción en las disposiciones donde tendría que estar. ¿De quién es la idea de que por aquí no haya mucho agua, pero al llegar abajo nos encontremos con esa piscina casi olímpica de agua que tenemos ahí abajo?
De parte de Cocolandia, ¿vale? Y conjuntamente con el ayuntamiento. Porque es muy divertido. Soy muy divertido y muy bonito, y que estas fiestas son las mejores. Que te lo pasas genial y que, como hace calor, pues que es mejor mojarte y pasártelo bien. Es que vengan, que te lo pases súper bien, además con este calor se agradece mucho y es lo mejor. Que te lo pasas genial y aunque al principio te acabe por ahí no me tiro, luego te lo pasas genial.